Para este trabajo voy a utilizar, antes de nada les pido que se suscriban, que activen la campanita, actívenlo todo. Voy a utilizar estas perlas que llaman de patata o en algunos países barroca. Son perlas de agua dulce provenientes de China. Las perlas de agua dulce de Asia son de las mejores del mundo. Son perlas cultivadas pero naturales, eso quiere decir que ponen un granito en el molusco y de ahí va saliendo la perla. Las japonesas tienen otra forma y tienen otra calidad distinta. Fijaos que no tienen ninguna el mismo tamaño de largo que sí de grosor, que son 4 milímetros. El tamaño de largo es entre 6 y 5 milímetros, ¿veis? No son iguales. Así que el trabajo que vamos a realizar con ella no es el más apropiado, pero sí es el que yo quiero realizar. Podéis hacer lo mismo con otras cuentas que sean exactamente iguales y os va a resultar más fácil. Para esto también vamos a utilizar alambre de 0,4 y alambre de 0,8 milímetros, ¿de acuerdo? Os voy a decir de 0,4 una medida aproximada. Podéis trabajar desde el rollo, colocando aquí muchas bolitas en el tramo y yendo tirando de él, pero yo no me apaño bien con eso. Voy a deciros la medida para una pulsera de tamaño medio, Yo tengo una talla, por ejemplo, la L, ¿no? Veréis, este es el alambre de 0,8. Aquí tenemos 30, ¿no? Pues medimos el otro pedacito. Aquí tenemos 37. Así que voy a anotarlo para los que no hablan mi idioma. De 0,8 milímetros. 37 centímetros. Y de este voy a cortar 3 metros. Probablemente me quede muy muy justito o quede bien. 0,4 milímetros, 3 metros. Espero que así se entienda perfectamente. 3 metros o más, o más. O más. Si utilizáis un alambre más grueso de 0,4 necesitáis menos cantidad y más fino, ni siquiera lo recomiendo. Si sois principiante no uséis cuentas así que no sean iguales, sino que deberéis usar cuentas que tengan la misma medida. Es un riesgo que yo corro por un capricho y porque me gusta a mí. Bueno, pues vamos a doblar aproximadamente por la mitad el alambre de 0,8 milímetros. Aproximadamente por la mitad. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer un engarce enrollado. Voy a usar esta parte del alicate. Y voy a dar aquí varias vueltas. Luego ya terminamos de poner el engarce más redondeado, como prefiera cada uno. Esta es la manera en que voy a iniciarla. ¿Podéis hacerlo con dos cables? Bueno, pues claro. Cada uno lo hace como le parece mejor. Yo creo que así, pues bueno, para mí así es más cómodo, pero eso no quiere decir que sea lo exacto. Bueno, aquí 4 vueltas para mí es suficiente. Y ahora voy a ir colocando así con los deditos en línea recta, en línea recta. Aquí como veis pues tengo que
ir cerrando un poquito y va a quedar así, con un poco de ángulo. Sigo apostando para las personas que tienen problemas por este alambre. También la marca Benecrea, ¿eh? Pero este es más dócil, más blandito. Así que ante la duda, y si tiene usted molestias y dolores y demás, pues os voy a dejar los enlaces porque está bien de precio. Sobre todo las perlas, aquí faltan muchas, ¿eh? Considero que tienen un buen precio, ¿eh? Que están muy baratas en realidad. Y ahora con el alambre finito, fijaos, yo voy a coger un trocito, pero no es este el que voy a utilizar, voy a utilizar 3 metros, esto va a ser para otra cosa. Pero como ya la tengo medio terminada, porque soy una tramposa, es solo para enseñaros cómo se hace. Lo voy a perder aquí un poquito entre las vueltas. Esto me va a dar más sujeción y ni siquiera se va a notar, ¿de acuerdo? Luego ya cortamos el tramo que no nos sirve. Y vamos a hacer un tejido, esto luego lo cortaremos, ¿eh? Vamos a hacer un tejido de uno por uno, que ese es más fácil. Lo que soléis llamar espiga, ¿eh? Lo que soléis llamar espiga. Esto va a ser como un 8 que va continuando, así que paso por debajo y el otro por encima, paso por debajo y el otro por encima, ¿veis? Por encima, por debajo, por encima, por debajo, y esta va a ser la dinámica en general que va a llevar esta pieza. Vale, así. Es una espiga que va formándose con ochos, con lazadas. Por aquí, por el centro, continuamos aquí, y seguimos aquí un pedacito. Llegado a este punto, ya vemos que tiene más o menos en la apertura una anchura razonable para colocar una perla. Entonces, en uno de los lados vamos a dar aquí varias vueltas, sí, vueltas normales. ¿Hasta cuántas vueltas? Bueno, pues esto no va a ser una constante, pero ya os digo que es por las perlas que voy a utilizar, que no tienen una forma exacta. Vamos a coger una de las perlas, que va a ser precisamente la que vamos a utilizar. Vamos a colocarla aquí. Si vemos que llega ya las vueltas al agujero, sin montarse aquí encima, pues ya tenemos la medida exacta. En este caso necesitamos un par de vueltas más. ¿Veis que falta un pedacito? Pues continuamos un par de vueltas más y probamos de nuevo. Una y a ver, sin montarla. Vamos a procurar no montarla. Vale. Y continuamos también haciendo el 8, ¿eh? También al girar la vuelta. Yo sé que ahora sí es la medida, ¿veis? No es el agujero, queda encima y no se monta.
Bueno, pues va a pasar por debajo, igual que cuando hacíamos el 8. Colocamos el abalorio. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Ya os digo que la dificultad que tiene esto es que va a quedar algunas de forma lateral o va a quedar un poquito más ancho por donde está la vela. Vamos a intentar no oprimir demasiado las más largas y no dejar un tramo de alambre a la vista cuando colocamos la pequeña. Así que incluso la podemos poner así un poquito de lado. Depende también ya del gusto de cada uno. Bueno, aquí está bien colocada, pues enrollamos ahora en el lado contrario. Os va a resultar muy fácil hacer esto con cuentas iguales, ¿eh? Ya os digo que es un capricho mío y que no tenéis por qué hacer lo mismo, solo es que veáis un diseño sin más. Bueno, ya tenemos aquí varias vueltas, vemos que ya el alambre no se va a montar en la perla, sino que queda al descubierto, pues seguimos haciendo el mismo tejido que cuando empezamos. Esto luego cuando nos sobre lo cortamos, ¿eh? De momento no hay preocupación para ello. Continuamos aquí haciendo el mismo tejido. Pues bueno, podía usarlo para una pendiente, pues ya os digo que he cogido un restito porque la tengo medio acabada. Bueno, tres vueltas hay aquí, no, dos vueltas hay aquí, una más. Vale. Estamos en la parte de abajo, vemos el enrollado aquí del final, del inicio y el del final, pues vamos a enrollar aquí, va a ir alternando, arriba, abajo, y hacemos lo mismo. Damos aquí varias vueltas, vemos la bolita, para ver que no, aquí tiene una medida buena. Fijaos que esta es más cortita. Como son perlas, incluso las caras no son exactamente iguales, pero sí que obviamente la selecciona mejor. Fácil, ¿no? Espiga, enrollamos aquí y luego en el lado contrario. Espiga, enrollamos en el lado contrario y luego en el contrario. Ya veis que yo he cogido un trocito muy corto porque, como ya os he explicado, es para otra cosa, pero la medida es esta, ¿de acuerdo? 0,4, que es el fino, son 3 metros. Como mínimo, para una talla media, como mínimo, Bueno, pues así iríamos haciendo la pulsera todo el rato. Iríamos dándole así forma con los dedos para que quede lo más derecha posible. Aquí abrimos un poquito y continuamos. Y aquí el trocito que nos sobre, que ha servido más de sujeción que de otra cosa, pues lo cortamos y punto. Y esta va a ser la dinámica que vamos a seguir. Como tenéis mucha prisa, os voy a enseñar, fijaos, en la misma medida, ¿no? Una pulsera ya que he estado haciendo todo el tiempo lo mismo. Como veis, porque no se puede oprimir demasiado las bolas más largas. Algunas están un poquito inclinadas, otras no.
¿Podemos usar un frasco para darle la vuelta a esto? O, bueno, un mandril. Más bien, mejor es con los dedos porque podéis arrastrarla a lo mejor por algo que no interesa y las perlas son muy, muy delicadas, ¿eh? Así que vamos dando la forma de manera manual. Lo veo más correcto en este caso. Solo un poco de forma, ¿no? Porque aún no está terminado. Fijaos de los 3 metros lo que me viene sobrando. O sea, una miseria. Esto sobra de 3 metros. Luego, si vais a hacer una talla L, por ejemplo, pues es conveniente que cortéis más cantidad, ¿de acuerdo? Y yo de momento lo voy a dejar así. Estas pulseras, bueno, a mí me gustan, ¿no? Pero suelen gustar mucho a las personas mayores. Y este diseño hace que sea muy moderna, ¿verdad? Entonces, la mayoría de esas personas tienen talla media. No sé si es que tienen las manos más chiquititas o qué. Bueno, pues voy a ir aquí dándole el CG, como hice, al inicio. Como hice al inicio. Luego, si veo que es mucho o poco, pues le voy dando otra forma distinta. Es poco, este tiene más eje aquí y aquí. Vamos aquí probando y mirando el otro lado. Yo creo que ya así más o menos es la medida correcta. Y vamos a acabar con este cabito, ¿no? Que es poca cosa. Ya visteis la cantidad que se necesita, ¿eh? Más de 3 metros. Para una talla media. Si hablamos de una talla L, pues bueno, pues 3,5. 3,5 mejor que os sobre, ¿no? Mejor que os sobre. Pienso yo que mejor que sobre. Voy a tirar aquí un poquito más. Ahí. No lo grabo entero porque es una dinámica todo el tiempo igual, ¿no? Y como quiero hacer otra pieza y esta ya está casi terminada, pues ese pedacito que he hecho con el alambre más corto lo voy a usar para otra pieza diferente. Bueno, tiene sus ventajas también, ¿eh? Trabajar con un tamaño así no solo es dificultad, sino que también tiene sus ventajas, ¿no? Porque un pequeño error apenas se va a apreciar. Bueno, vamos a seguir hasta que terminemos con este pedacito minúsculo de alambre que ha quedado. Es como mejor cortar de más. Cálculos a veces no. Pero yo no quiero cortar esto ni haceros trampa, como siempre os digo. Así que vamos a continuar con este cabito hasta el final. Y aquí ya que quedan los dos cabos, vamos a enrollar encima de los dos. Bueno, ya podemos cortar aquí la parte de arriba. Un aspecto raro, ¿verdad? Os voy a enseñar ahora, bueno, en este caso yo no voy a usar eso, como ya os digo, he cogido un tramo pequeño a propósito. Pues voy a enseñar cómo se agrega porque es muy fácil, ¿no? Porque aquí damos 6 o 7 vueltas, así que se puede agregar sin dificultad. ¿Qué nos queda aquí? Bueno, pues hacer algo similar a lo que hemos hecho al inicio. Vamos a medir aquí la anchura donde hemos enrollado.
¿qué viene a ser aquí? ¿Qué viene a ser aquí? Este lo voy a echar para el lado, que de momento me estorba. Y voy a hacer aquí otro engarce enrollado. No, voy a usar el otro. Yo utilicé esta medida aproximadamente, pues la misma voy a utilizar. Si no, pues fijándome en el anterior le voy dando la forma. Más o menos es la misma medida. Y este sí ya podemos colocarlo derecho porque ya no nos estorba. También podéis cortar más de esta pieza, ¿eh? No va a venir de sobra, no, está bien. Este cabo no nos sirve, pues lo cortamos. Y aquí no va a servir de nada, solo de sujeción. De momento tenemos, a pesar del alambre y el aspecto delicado, una pieza muy fuerte, Muy fuerte, que incluso se puede colocar así ya sin ningún problema, ¿no? Porque no se va a caer. Me va a quitar esta. Ya habéis visto que es mi favorita últimamente porque es comodísima para ducharse, para dormir, para todo. Es el mismo alambre. Y tenemos aquí una pieza terminada, pero yo le voy a poner un cierre, ¿de acuerdo? Para eso voy a usar el mismo alambre. Voy a hacer aquí un cierre doble y voy a coger, aquí tengo un pedacito de alambre que me sobró de otra cosa. Aquí tengo, sí, está aquí. Pues vamos a utilizarlo. Este, bueno, puede servir para una argollita. Y voy aquí a doblar por la mitad aproximadamente. No tienen por qué ser exactos. Aquí oprimo para cerrar la punta. Y como el gancho va a ir hacia el interior, bueno, podéis ponerlo de lado si queréis, no hay pega en ello. No voy a doblar demasiado la puntita, sino solo un poquito para que cuele bien, nada más. Y aquí pues sí. Aquí voy a hacer un engarce. Como veis, estoy utilizando los dos alambres. Siempre va a ser más segura. A nadie le hace gracia que se pierda una pulsera de pelo. Deciros que hay, veo que compráis muchas cosas como si fueran perlas y no son, Las perlas que son casi iguales, y digo casi porque iguales no las hay, cuestan mucho dinero, Una de las cosas que podéis hacer para distinguir, os iba a decir que la apartáis, pero bueno, prefiero que no la rompáis. Es lo siguiente, comprobar, fijaos, se ponen muy frías, cuando las dejáis por ahí se ponen muy frías, cosa que no pasa con las cuentas glaseadas, que son perlas falsas, ¿no? Y que son completamente redondas. Se venden también como perlas, pero no es la realidad. Vamos a ir aquí cerrando, dándole la forma, y vamos a poner este.
este gancho en uno de los laterales, por ejemplo en este, y yo lo estoy poniendo al revés. Ya está. Luego ya al encajarla pues le damos una forma así que nos guste más. Por ejemplo, yo ya voy viendo que quizás, a ver, no, están bien cerradas las arruguitas. Vale, esto por dentro no tiene por qué molestar, ¿eh? Este diseño, si es para alguien que tiene la muñeca más grande y se ha encaprichado, pues bueno, podéis añadirle alguna argollita. Y aquí le voy a cortar un pelín más porque me apetece a mí, para que encaje mejor. Ya sabéis que por esa parte el alicate corta recto. Aquí está bien. Y ahora el otro lado. Bueno, y ya tenemos terminada nuestra pulsera de perlita. No se vayan, que les voy a explicar cómo se sigue agregando en el caso que yo quisiera continuar la otra, que ya os digo que no, que es a propósito lo que he hecho, porque es, por ejemplo, para un pendiente o para otra cosa que yo quiera. Fijaos, aquí ya tres o cuatro vueltas, aquí también, pues bueno, aquí con dos, por ejemplo, tendría suficiente. ¿No? Pues puedo cortar aquí y seguir agregando el alambre. Bueno, o este cabo en realidad no nos hace mucha falta, ¿no? Lo podemos cortar luego. Vamos a ver, aquí necesitamos solo dos o tres vueltecitas más. Vamos así, cruzado, para agregar. Para agregar, cruzamos. Qué lío de vídeo, ¿verdad? Parece que está al revés, pero no. Pero no, los que tienen prisa, pues bueno, ya se pueden ir. Y los que quieren saber cómo se va agregando el alambre, pues aquí estamos, ¿verdad? Una vuelta más, lo veo más razonable, así. Ya podemos aquí hacer la espiga que estábamos haciendo antes. Esto, bueno, esto ahora lo cortamos. Vamos a cortarlo ya. No distraiga la vista. Aquí. Metemos el piquito para adentro, que además es muy fácil porque es muy finito. Así que ya sabéis que si tenéis que agregar algo, no vais a tener tampoco un problema muy serio, ¿no? Porque es muy fácil agregar aquí en el enrollado de la perla. Siempre que no agreguéis una sola vueltecita, ¿no? Sino que deis varias. Y vamos a hacer lo mismo que en el otro lado, misma distancia. Aquí hay 3 en un lado y 4 en otra, pues igual. Ya aquí ya tenemos 3 vueltas, pues ya sabemos que la próxima es la cuarta. Y aquí va a quedar. Fijaos. Enrollado aquí, luego aquí, pues luego aquí, y ya tenemos que insertar otra perla. Así que si por casualidad tenéis mala suerte y os acaba el alambre casi al final, pues no pasa nada.
Espero intentar que eso no ocurra, ¿no? Porque es mejor que os sobre a que os falte. Ya vamos a ir midiendo la mitad de la otra perla. Fijaos que queda aquí por delante, pero yo lo paso para detrás, como si fuera una continuación del pequeño tejido que estamos haciendo. Vamos a probar aquí otra perla, vemos que la anchura corresponde, pues la colocamos. La anchura me refiero a la distancia entre el agujero y el final de la perla, pues ya sabemos que no son exactamente iguales. Y aquí pues enrollamos igual. No hagáis esto para aprovechar el alambre, solo si lo necesitáis de verdad. Yo os digo que yo voy a desmontar esta parte porque solo voy a usar estas dos. De hecho, por eso lo comencé así, con un tramo tan corto. Ya vemos aquí que puede pasar el alambre sin rozar la perla, pues nos lo llevamos al otro lado y continuamos el tejido. Para eso ya cerramos aquí un poquito para tener una medida más o menos aproximada. Y vamos cruzando de nuevo. Bueno, ya os enseñaré en otro vídeo qué es lo que estaba haciendo con esto. Que además corté de más para que, como si fuera una pulsera, pero no es la realidad. Tres vueltas van a quedar en un lado, cuatro en la otra. Siempre enrollamos arriba, aquí, pegado a la perla, luego abajo, tejido. Arriba, abajo, tejido. Arriba, abajo, tejido. Ese orden es el que tiene que llevar, ¿de acuerdo? Yo espero que se hayan enterado. Que bueno, no quería hacer el vídeo tan largo tampoco, ¿no? Porque sé que muchos los tejidos me está buena de casual, pero bueno, a mí me gustaría para mí más grande. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Ni me sé hacer esto, solo tiene, bueno, tiempo nomás. Y las perlas para mi gusto son muy bonitas y se pueden, mira, fijaos como es más ancha, pues inclinada. El caso es que no vaya a ir rozando en el alambre, sino que tenga una separación que no haga que se monte sobre él, por si un día las quieren recuperar, que no se vayan a estropear. Para lavar las perlas debéis de lavarlas con el jabón ese líquido de las manos o con gel de baño, no más, no necesita más. Alcohol no, por favor, que las destroza. Si son naturales, con alcohol se destroza y se pierde esa capa suavita brillante que tiene por el exterior. Y bueno, esto es todo hasta hoy. Les pido por favor, que sé que pasa mucho por aquí, suscríbanse, que es gratis. Y activen la campanita pulsando en todas las notificaciones. Si te ha gustado este tutorial, like, ¿de acuerdo? Gracias y hasta otra.